se viene llevando a cabo un operativo por parte de la Policía Nacional del Perú de Transporte con inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Cañete, aquí saliendo. Están en esta intervención a esta mototaxi, chofer que no está utilizando el casco respectivo. Se viene llevando a cabo acá en el ingreso del distrito de San Vicente, en este operativo inopinado que viene realizando en sus momentos la Policía Nacional de Tránsito, con el apoyo de los inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Cañete. Comandante. Hola, doctor, buenos días a toda la audiencia. Bueno, como usted está viendo, el operativo que estamos haciendo justamente en conjunto con el gerente de transportes, y lo hemos estado haciendo siempre, hemos tenido el operativo en conjunto con la finalidad de erradicar sobre todo a la gente informal, todos los vehículos que transiten en forma informal acá en la provincia de Cañete. Por eso se le exhorta a todos los ciudadanos, ¿no?, que no deben utilizar unidades que estén dentro de la formalidad. Por eso el operativo que se hace en forma preventiva, justamente. Todos los ciudadanos, ¿no? Que no deben utilizar unidades que estén dentro de la formalidad. Por eso el operativo que se hace en forma preventiva, justamente se va a hacer con la Fiscalía de Prevención del Delito. Ahora estamos oficiados a SUTRAN y son las entidades que nosotros estamos dentro del transporte para poder fiscalizar y que no haya ningún tipo de accidentes que causen desgracias. Y eso lo venimos haciendo justamente en coordinación con la Gerencia de Transporte, acá con el doctor Jaime, y están los resultados. Hay gente que viene, que maneja sin casco, puede tener accidentes, se le ha hablado, ya se le exhortó, ahora estamos en forma, estamos poniendo las papeletas que corresponden a esa infracción. Y una serie de revisiones técnicas también. Por eso es el operativo que se está realizando. ¿Este operativo inopinado va a continuar en diferentes zonas de la provincia? Claro, en todos los puntos. De los puntos hasta, vamos a ir realmente a la Panamericana, en la zona que le corresponde, también bolito para que sea todo, ¿no?, dentro del marco legal. Siempre con todo dentro del marco legal. Garantizando el marco dentro del marco legal. Vamos a conversar también con el doctor Jaime Fernández. ¿Siguen dando buenos resultados, doctor? Sí, se ha intervenido vehículos que no cuentan mucho con el SOAT. Ya acabamos de llevar dos vehículos al depósito por no tener el SOAT. Sabe que el SOAT es importante porque un vehículo que no tiene el SOAT no puede circular debido a los accidentes que pueda ocurrir tanto como el que maneja como al peatón. También hemos intervenido cuando tienen licencia. Vamos a continuar con la finalidad de dar seguridad a las personas. ¿Respecto a alguna recomendación a los choferes de vehículos menores y mayores? Sí, a todos los conductores que tengan todos sus documentos, en el caso de presten o no presten al servicio, que tengan su licencia, tarjeta, SOAT, y en el caso de Luna Polizada, el permiso correspondiente. Y si el vehículo es antiguo, que tengan la revisión técnica. Ahorita contamos con una planta que ya va a estar hasta esta semana, además de revisión técnica, que aprovechen en pasar los vehículos a revisión, porque aparte que la infracción es elevada, también ello quiere decir que el vehículo no cuenta pues para poder brindar un servicio o pueda circular, sino que no habrá la posibilidad técnica. Doctor, de una ampliación para la revisión técnica de estos vehículos. Bueno, ya ha estado más de un mes, ya esta empresa ha estado más de un mes, hemos solicitado más bien que se quede una semana más, ha estado una semana más, y vamos a ver si posiblemente pueda quedarse unos 15 días más. De lo contrario, estamos coordinando para que de aquí a 4
meses vuelva, porque Cañete no cuenta con una planta, pero se ha hecho las coordinaciones necesarias para que cada 4 meses esté llegando esta planta pues mobiliaria de una u otra manera, o planta móvil, para que de una u otra manera pues apoyemos a los conductores.